la capital, grupos de manifestantes se dieron a la tarea de saquear los negocios, especialmente en los centros comerciales, donde diversa índole. Están manifestando y exteriorizando su oposición a los incrementos en el costo del pasaje y al paquete de medidas económicas impuestas por el actual gobierno. En estos momentos se reúne representativos de... Se celebró en la Embajada de Venezuela la presentación de la película El Caracazo. Estamos con el embajador de Venezuela, don Fausto Fernández. ¿Cómo le ha parecido a usted este acto en el Centro Cultural Simón Bolívar? Sí, bueno, este acto fue importante porque conmemora una fecha que para nosotros es marca un hito en la historia venezolana, cuál es la insurrección militar que tuvo lugar el 4 de febrero, hoy llamado Día de la Dignidad. Hemos aprovechado esta oportunidad para elaborar una exposición cuyo título es Genealogía del 4 de febrero. Evoca pues los momentos previos, no solamente al Caracazo, sino al propio 4 de febrero, porque el 4 de febrero hay que verlo desde una perspectiva histórica. Esa insurrección militar, tuvo un antecedente, que fue la Revuelta Popular del Caracazo, que tuvo lugar en 1989, y que dieron como resultado la Revuelta Popular llamada el Caracazo. En realidad forman parte de una política mucho más global diseñada por el imperialismo estadounidense. Estamos hablando de una insurrección que duró alrededor de 3 días, durante los cuales el gobierno perdió totalmente el control de la situación y que ameritó, bueno, que el ejército fuese llamado a reprimir la manifestación, con lo cual se supone hubo probablemente 10.000 muertos, pues masacrados a mansalva, sin que hoy día hayan podido identificarse los culpables y menos aún condenarlos, pues. Papel estelar lo jugó el ministro de la Defensa, Liegro, que fue el que tomó la decisión de reprimir con sangre esa revuelta. En realidad, esto tomó por sorpresa al sistema. El sistema es tan soberbio, estima que, bueno, que puede aplicar medidas de austeridad, recortar el gasto social, aumentar los precios de los servicios básicos, y que no por ello la población se va a rebelar. En este caso, bueno, el tiro le salió por la culata y bueno, inmediatamente la reacción popular se hizo sentir.